Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida. Bien, a continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video que viene con el título Video Access 2013, cápsula 129. Esto tiene que ver con remisión en el proyecto, en el módulo gestión administrativa del proyecto establecimiento comercial. Es la entrega número 3 del proceso de las remisiones de este proyecto. Bien, había prometido a esta audiencia, que siempre está muy atenta a lo que yo construyo, que les iba a dar una extensa ilustración del proceso que comencé con la parte de las remisiones en este proyecto, establecimiento comercial, base de datos relacional, video, Handy Movies, que habíamos empezado hace ya como más de 3 años. Y como se darán cuenta, bueno, en la medida en que hemos ido avanzando, la intención es aprender que entre más le estemos esforzando a empoderar el conocimiento en Access, pues si estamos en la metódica de aprender, vamos a llegar a tener la habilidad de poder levantar una aplicación en un tiempo muy mínimo y casi que récord. Y de eso se trata. Entonces, aquí les voy a entregar en este momento este set de herramientas, prácticamente nuevas herramientas que ustedes podrían utilizar tanto en este proyecto, si lo están continuando, como en algún momento lo podrían utilizar en el proyecto educativo o en un proyecto como la lavandería, o lo pueden utilizar en el proyecto de la inmobiliaria, o lo podrían utilizar en el proyecto de veterinarios. Entonces, para que lo tengan muy presente. Bien, entonces vamos a mostrar. Entonces, lo primero, yo les pasé a ustedes en el anterior video, en el 128, dejé anotado el enlace en la descripción del video. Espero que los que hayan podido ver el video hayan podido también tomar el enlace y hayan podido descargar la base de datos relacional video Handy Movies, pues con lo que tenemos hasta el momento. Bien, entonces empecemos. Entramos entonces aquí a la base de datos, la tenemos aquí proyectada como versión PEC.0118, ahí estamos. Esa es la que yo les suministré a ustedes y que la monté ahí en el descriptivo del video para que ustedes la puedan descargar y la puedan tener. Y pues los que quieran seguir con este proceso, adelante. Ahí está el material, no hay excusa de que pronto no hay cómo trabajar porque nunca nos suministraron eso. Y bueno, y si tienen algún problema con esta parte, pues no duden inmediatamente en escribirme a mi correo electrónico, que con mucho gusto yo de nuevo le volveré a pasar el enlace de la base de datos relacional para que usted pueda con esto trabajar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar así. Bueno, la primera parte. ¿Cómo está conectado el formulario que trata sobre el ingreso de la remisión? Bueno, cuando nosotros estamos aquí en nuestro menú principal de video Handy Movies, vamos a entrar en la gestión administrativa donde tenemos radicado lo de la remisión. Entramos aquí en la remisión y este es nuestro panel que tiene que ver con la remisión, como es el ingreso, la consulta, el informe, la actualización y la eliminación. En este momento se encuentra habilitado el ingreso. Entonces, cuando estamos en el ingreso, vamos a mirar cómo está este conectado. Entonces, recordemos que algo muy importante que nosotros tenemos que saber manejar muy bien es la manera como estamos siempre creando los nombres de los objetos con un solo fin, que cualquier momento que necesitamos X cosa de solo ese contenido, nos llegue solamente la información de ese contenido y paré de contar. Entonces, acá yo qué hice. Si yo acá en el panel de navegación
en la barrita del estado, escribo la palabra REM, la palabra REM, vamos a observar cómo se ve ahí solamente reflejado lo que he tratado en remisiones. ¿Cuántos objetos he tratado en remisiones? Dos tablas. He tratado en cuanto a consultas de actualización, cuatro tablas. En cuanto a la parte de anexos, dos tablas. En cuanto a la parte de la consulta de selección, dos objetos. Y en cuanto a los formularios, cuatro formularios. Todo esto tiene que ver con solo remisión. Entonces, en la parte de este menú, se llama FMG Menú Remisiones. Eso lo vimos por allá en el, como en el video número 127. Entonces, en este formulario, así como está, hacemos un clic derecho y vamos a la vista del diseño. Nosotros tenemos dentro de esta ficha un cuadro lista. Y el cuadro lista tiene un nombre, se llama lista 0. Y este, en la ficha de eventos, cuando se hace un clic, procede a dar lugar a un procedimiento de evento donde se imparte que a través de un select case, vamos aquí a mirarlo. Ahí está. Entonces, a través del select case, lo que hacemos es simplemente ir construyendo los case con función al objeto que se llama me.lista0.value. Entonces, en este momento, el primero, que se llama case, entre comillas dobles, está 1. Espacio, espacio, ingreso. ¿Qué orden es la que él debe de ejecutar? 12md.openfor, entre comillas, fmga, rem, espacio, ingreso. Esto encerrado entre comillas dobles. Bueno, si tenemos que dar lugar a más case, pues ahí debajo ese van a ir siguiendo los otros case, el case del número 2, del 3, del 4, del 5, del 6, ¿no? Hasta que termine ese enselect. Entonces, hasta ahí tenemos ya conocido cómo está amarrado o cómo está atado o ligado este formulario al menú de remisiones para que cuando se diga ingreso, cargue inmediatamente ese formulario que se llama FMK REM ingreso. Punto ahí. Bien, yo salgo de acá y salgo de acá, hago un clic derecho, guardar, clic derecho y cerrar. Voy a cerrar acá esta parte, voy a cerrar ahí. Bien. Entro y les muestro las tablas. Vamos para la tabla que se llama MMGREM PRG General. Clic derecho, vista diseño. Esta tabla, como se darán cuenta, tiene varios campos, ¿sí? Tiene el campo que corresponde a número REM, tipo dato número. Tiene la fecha, que es el FECREM, tipo dato fecha. Está el ID cliente, tipo dato número. Está el ID RBO, que es el número de identificación del recibo, de la persona que recibe, bueno, el NBRBO, el nombre de la persona que recibe, lugar de entrega, tipo texto corto, detalle de entrega, tipo texto corto, el BRREMCIA es el valor de la valor comercial de la remisión, es decir, de lo que se está despachando, y los ítems de esa remisión. Puede que se despachen todos los referidos en el pedido, estos mismos dándole lugar a la remisión, como puede que solamente sean unos pocos. Entonces, una cosa es el total, otra cosa es lo parcial. ¿Listo? Tenemos otro que se llama el MBOREN, que representa el motivo de la remisión. Entonces, está definido como un tipo de dato número. ¿Por qué? Porque ahí se va a guardar números desde el 1 hasta el 13. Pero, aclarando, porque tal vez usted dirá, pero ¿qué será un 1 y qué es un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, un 10, un 11, 12, 13? Entonces, apoyamos en darle una total descripción a ese número en el siguiente campo, que se llama DPC, que significa de descripción de la remisión. Entonces, hay tipo dato, texto corto, ahí se anota la descripción, o es una venta, es una compra, es una consignación, o es un traslado de este elemento para transformación o traslado entre sucursales de la misma empresa o traslado entre sucursales de la misma actividad económica o es una importación o es una exportación. Bueno, la idea es que allí quede anotado pues qué significa ese número. Punto. Va el nombre del transportista. ¿Qué empresa transporta el artículo?
Ahí, pues obviamente el tipo texto corto. Tenemos un tamaño para este campo de 20, pero aquí yo les decía a ustedes que, pues, pueden dar lugar a crear un cuadro combinado donde ustedes exponen los nombres de los diferentes transportistas que estén en ese momento operando en el servicio para despachar esos artículos a su destino, ¿sí? Pero si no es así, pues simplemente usted lo deja así en blanco y no más. Viene el detalle del vehículo. Bueno, aquí se trata es de establecer qué clase de vehículo es. ¿Qué marca más exactamente? ¿Es un Chevrolet, es un Kia, es un Ford, es un Volkswagen? Bueno, qué sé yo, ¿sí? Camioneta, campero, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se anota el detalle del vehículo. Y acá enseguida viene la placa. Entonces, tanto vehículo como placa y como licencia de conducir son los datos que pertenecen a la unidad de transporte, en el cual se despacha la mercancía para que llegue a su respectivo destino. Entonces hay que tener en cuenta que se debe de conocer el vehículo en que se envía, la placa del vehículo y la licencia del conductor. ¿Esto por qué razón? Porque es que muchas veces si uno está mandando gran cantidad de mercancía y la mandamos así, puede fácilmente la mercancía perderse. Y tal vez se pierda, entonces el seguro no cubriría el valor de esa mercancía. ¿Por qué? A falta de datos. Entonces es importante que usted lo tenga muy en cuenta. Bueno, yo logísticamente pienso que la cosa debe ser así. Y por último está el ID pedido, porque cuando se hace el pedido, lo que luego vendrá es la remisión. Eso yo lo expliqué en algunos videos anteriormente, ¿no? Bueno, vendrá enseguida el detalle del pedido. Pero si nosotros hacemos un pedido y viene y se referencian cinco artículos, pero en la remisión solamente se van a enviar cuatro, que el sistema dé la posibilidad de que se marque una parcialidad o un total. Si es total, hará una cosa, y si es parcial, hará otra cosa, ¿eh? Entonces es importante que este mecanismo se pueda manejar a través de un flujo condicional. Bueno, entonces el IDP es un tipo de dato número. Bien, eso tiene en parte la tabla que tiene que ver con PR general de la remisión. Bien, ahora vamos a hablar del detalle. Cuando se trata del detalle, ¿qué tenemos en el detalle? Bueno, tenemos el ítem, que es un elemento que siempre está permanentemente cambiando. Número de la remisión de este detalle, importante. El número del pedido también es muy importante. Y viene y se traen todos los datos que pertenecen al pedido. Entonces, el producto, NB título, pues esa es la descripción del producto, el valor unitario, la cantidad, el valor de la línea, que es el mismo SB total, y ENB, que es el envío. Es decir, ahí se marcará si sí se envió o no se envió. Bueno, como de hecho, todo tiene que llegar ahí, pero esta información que va a llegar aquí, este envío tenemos un si no, es un checkbox, ¿no? Recuerden que los checkbox se tratan así. Se le dice igual true cuando es verdadero, igual fail cuando es falso. En otras palabras, es igual true, pues sería menos uno, y el fail sería igual a cero. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, aquí en esta tabla, vamos a ver más adelante que la información como llega, no llega como se podría estar trazando en el plano del pedido. Aquí es muy diferente. Aquí la información va a llegar por conducto de una anexación de datos, ¿sí? Pero la anexación de datos va con el espacio de una parametrización. Eso es importante que lo tenga usted en cuenta. Bueno, ustedes pues tendrá la oportunidad de husmear, de curiosidad, de hacer un poquito de curiosidad, hacer, ¿no? O darle curiosidad al trabajo que yo he hecho, mirar, revisar, observar. Como yo les estoy dando detalles, pues yo creo que no se van a perder, ¿no? Yo creo que aquí ya está muy dado que usted aquí ya en esta parte se está desenvolviendo muy bien. Y los que van muy adelantados y están haciendo grandes cosas, yo pienso que es justo lo que se está haciendo acá, ¿no? Porque a veces hay de pronto personas que piden mucho más cuando de pronto, hombre, hay que justificar que pues entre más trabajo, pues más dinero, ¿sí? Cada quien le da un valor a su trabajo, yo le doy un valor al mío, ¿sí? Entonces, pues yo me apoyo en eso. Bien, vamos para otro punto importante. Vamos a explicar aquí rápidamente las consultas de actualización, cómo priman en el ejercicio del formulario de ingreso. Cuando nosotros estamos tomando el formulario de ingreso, hay un numerito que se tiene que permanentemente estar cambiando.
que es el contador. Ese contador va a cambiar con función a una consulta de actualización que tiene por el nombre SCAC MGA nuevo número REM, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no existía aún todavía los datos, porque no había formulario, no habían controles, no había nada de eso, pues estaba solo. Ahorita ya posee la estructura, es decir, la información ya está ahí plasmada. Entonces, acá vamos a encontrar que tenemos dos columnas. Una se llama el número y otra se llama el tipo. Es una consulta de actualización, por ende, el ítem actualizar está actualizando precisamente el campo del número. ¿Y está haciendo qué? Está recogiendo el dato que se encuentra allí presente en el formulario de ingreso bajo el control IDREM. IDREM toma un dato y este dato solamente puede entrar acá con función a una parametrización que se encuentra estipulada en un control que es un cuadro combinado donde se guardan varias cosas, pero él está ligado por remisión. Entonces, allí está un término, es un control que se llama CMVREM. Aquí lo tenemos, ahí está, CMVREM. Está enunciado el nombre del formulario y, por otro lado, en la parte del número está referenciado el control del IDREM y el nombre del formulario, como lo debe estar en la consulta de actualización, como cada vez que estamos haciendo esta información con contadores. Bueno, entonces hacemos aquí un guardar, clic derecho y cerramos acá. Ese es el del contador. Acuérdense de una cosa importante, que este contador está generando una activación, aquí numeración, está activando una tabla que se llama PMGA, tabla numeración, ¿sí? Ahí está. Y el número que se está permanentemente cambiando, como lo vemos acá, revisión, es este numerito, ¿sí? Entonces pudo haber empezado en 99.999 y bueno, yo he hecho aquí 9 registros porque he hecho 9 pruebas. Entonces ese numerito permanentemente va a cambiar. Bueno, vuelvo otra vez acá a la palabra REM para volver otra vez a donde estábamos tomando el tema. Vamos ahora a otro punto importante. Entonces, tomemos en este momento, tomemos el formulario FMGA REM ingreso. Vamos a editarlo, vista diseño. Bueno, esta es la presentación del formulario como tal. Bueno, obsérvese detenidamente que el formulario contiene en el encabezado de formulario dos controles. Los dos controles, uno es una etiqueta, el otro control es un cuadro de edición. Usted lo podrá conocer porque simplemente a través de la hoja de propiedades ahí se observa detenidamente cuadro de texto y esto es una etiqueta. El cuadro de texto tiene presente un origen de control que es número REM. Es un elemento que pertenece a MMGA PR general, ahí está ese dato. Bueno, entonces, como lo está en el encabezado del formulario, justamente detrás de este elemento hay un cuadro combinado que se llama CMVREM. Entonces, ¿esto qué implica? Bueno, que él tiene que enviar un valor a número REM y cuando guarde el valor en número REM, él tiene que entrar en este espacio que se llama el detalle y activar el orden de la tabulación. Entonces, hay una instrucción que es nueva para ustedes, hoy la están conociendo en este video, que es el número 129, y vamos a mirarlo. Entonces, aquí vamos a cargar rápidamente el formulario, y vamos a mirar en el evento, en la etapa que dice procedimiento de evento, cuando dice al cargar, ahí vamos a mirar, ahí, ¿sí? Ahí. Entonces, observen que la rutina for load está tomando en cuenta lo siguiente. Existencia de una variable privada que se llama CT2REM, as string, o sea, es un dato alfanumérico. Luego se almacena en CT2REM una expresión, un valor, entre comillas, que es remisión. Luego se activa el cuadro combinado que les hablé. Ese cuadro combinado está detrás de número REM. Entonces, me.cmbrem.value es igual a CT2REM. Es decir, deposita el valor allá. Luego, coge el control que se encuentra montado en el encabezado de formulario que se llama me.numeroREM.value y en él deposita el valor correspondiente al dato según el origen de fila de
lo que está expresado en esa tabla que se llama PMJ, numeración tal, ¿no es cierto? Entonces hay dos columnas, una es el tipo, otra es el número. Entonces, dependiendo del tipo, es remisión, entonces al frente está el número. Entonces, el número lo toma, digamos en este caso es el 100.006, y le suma más uno, entonces queda 100.007. Es decir, a la vista, cuando se abra, estará diciendo 100.007. Lo guarda en número REN, pero número REN está metido en el encabezado del formulario, no está en el detalle, está en el encabezado del formulario. Entonces, punto. Ahí después la siguiente línea que dice que tenemos que pasar al detalle, al detalle. Entonces activamos esta expresión, me.detalle. Cuando aparece detalle, le decimos punto y viene una instrucción que nos permite como traspasar del encabezado de formulario al detalle. Esa expresión se llama set tab order. Setup order, así se llama esa expresión. Esa expresión setup order lo que hace es algo muy parecido como cuando uno dice a los campos set focus, es ir y activar el detalle, es decir, prende el detalle. Cuando prende el detalle, está prendiendo ya o está activando ya el orden de la tabulación. Entonces, ¿cuál es el primer campo con el que empieza el orden de tabulación? FECREN. Entonces le decimos me.fecren.setFocus, es decir, ese es el campo de la fecha. Cuando está ahí, entonces el punterito va a quedar montado, instalado, radicado, parqueado en ese campo que se llama FECREN a través de la instrucción setFocus. Punto. Ahí empieza el trabajo del usuario. El usuario va avanzando. Entonces, resulta que el usuario cuando ya termina de escribirle el dato a FECREN, entonces actualiza. Entonces, cuando actualiza, ¿a dónde debe caer? En me.idcliente.setFocus. Pero, ¿qué pasa en ese momento con respecto a FECREN? FECREN tiene también otro evento, se llama perder el enfoque. Los focus significa perder el enfoque. Si pierde el enfoque y el dato no se ha llenado, entonces aparecerá lo siguiente. Se desvía y establece un flujo condicional que es el if not, y luego viene una expresión que dice NZ, donde NZ son valores vacíos, abro paréntesis, nombre del campo, fecha, me.fecren.value, cierra paréntesis, y luego den, que significa luego. Entonces, ¿ahí qué tiene que pasar? Debe salir inmediatamente la expresión de una ventana que liga un mensaje. Y posee dos botones. Uno dice sí, otro dice no. En ese mensaje dentro, dice la frase, abandona el proceso de remisión, ahora sí o no. Entonces, después de eso, viene la pantallita de la ventanita que tiene los dos botones, que son sí y no, que se llama bebe y es no. Y luego, entre comillas, aparece el nombre titular de la ventana emergente que dice aviso remisión. Y luego, todo eso se cierra entre paréntesis y entre comillas, y entonces decimos que si eso es igual a bebe y es, acuérdense que bebe y es adopta un papel importante, ser el ejecutor del botón sí. Cuando se ejecuta el botón sí, entonces, ¿qué debe pasar? ¿Qué debe pasar? Un miando. ¿Qué es un miando? Mi punto ando es un simplemente deshacer, no más. Es lo mismo como cuando yo le digo control Z, deshago. No pasó nada, no grabó nada y listo. Y el sisu es salir. Y el set significa ended, ya terminar esa instrucción, este flujo condicional. Y el otro ended, terminar la otra parte. Porque hay dos metidos ahí, ¿no? Uno valora la fecha, otro valora el mensaje. ¿Listo? Entonces, tanto el primero como el segundo deben tener su cierre respectivo. Bueno, terminado eso, entonces, si yo me apoyo en que continúo, es decir, yo le doy el botón del no, continúo. Cuando continúo, entonces caigo, como lo dice el FECREN después de actualizar, en el control del ID cliente. Ahí al caer en el control ID cliente, la tarea inmediata que debe hacer ID cliente es que se forza con función al origen de fila que tiene en ese momento establecido. Va a tomar lectura de las tres columnas que tiene a la derecha del ID cliente, porque estas son cuatro columnas. Recordemos que las cuatro columnas, cuando estamos en el formato donde dice en ese momento el ancho, tenemos que estipular lo que queremos ver y lo que no queremos ver. ¿Cuántas columnas vamos a mirar? Cuatro. Pero de las cuatro, ¿cuántas se van a visualizar? Solo dos, la del código y la del nombre. La de la dirección y la del teléfono, no. Entonces se van a poner con cero. Ese cero significa ocultar. Entonces va a quedar un ejemplo, 1, punto y coma, 8, punto y coma, 0, punto y coma, 0, expresado en el ancho. Y ese es el valor del el dato de las columnas, ¿no? Lo que va el ancho de las columnas. Bien, una vez que eso pasa,
Entonces se termina de exhibir los datos, tan, tan, tan. Entonces esos datos que están ahí son datos que no están presentes en la tabla de PR general. Son simplemente campos que se le han adoptado nombres como TXT, N, NBSL, que es el nombre del cliente, TXT, DRCL, que es la dirección del cliente, TXT, TCL, que es el celular del cliente, y no más. Y las columnas que están referenciadas con función a lo que tiene ese cuadro de texto. Luego enfoca inmediatamente al marco. El marco 160.C Focus, como dice acá, es ese cuadro grande donde están expresadas todas las opciones de los diferentes motivos de la remisión. Entonces, acá ese marco 60 está manipulando un control que se llama MVO-REN. Por eso aquí atrajamos un select case. Dice que después de actualizar el marco 160, entonces el MVO-REN.value observará tomar varios valores, desde el 1 hasta el 3. Entonces, por el primer valor, lo que él va a hacer es coger a me.dpcren y le pone allá venta. Por el 1, por 2, compra. Por el 3, consignación. Por el 4, venta con entrega a terceros. Por el 5, venta sujeta a confirmación por el comprador. El número 6, traslado entre sucursales de la misma empresa. El número 7, traslado entre sucursales de la misma actividad económica. El número 8, devolución. El número 9, recojo de bienes. El número 10, importación. El número 11, exportación. El número 12, traslado de artículo por transformación. Y el número 13, otro. Esos son todos los elementos. Y todos están referenciando al DPCREM. O sea, DPCREM optará a tomar el valor con función al caso que se enuncie, según lo que usted elige en el grupo de opciones, y punto, no más. Y para terminar, después del ENSELED, entonces viene y se activa M.TRPTA, que es el transportista, se enfoca para que cuando ya termine, él simplemente pum, cae en el campo donde está para anotar el nombre del transportista, en este caso servicio de entrega, etcétera, bueno, la empresa que fuera. Punto aparte ahí. Bueno, entonces ahí está. Ahora, después de que nosotros enunciamos, después de que escribimos el transportista, el lugar de la entrega, el detalle de la entrega, el vehículo, la placa, la licencia de conducir, vamos a llegar a un campo que se llama el ID del pedido. Entonces, el ID del pedido tiene un origen de fila y está enunciando una consulta. Esa consulta, ¿cuál es la consulta que está enunciando? Esa consulta es en este caso CSMGARAM CS1PET. Esa es la consulta que está activando. Entonces, cuando esa consulta se activa, ella está disparando un formulario que se llama FMGARAM CS1PET. Si es por el caso 1, total. Y FMGARREN CS2PET, si es por el 2, que es el parcial. Lo mismo pasa con la consulta. Para el 1, total. Para el 2, parcial. Es decir, por eso aquí ahí tenemos dos consultas, selección y dos formularios. Y también tenemos dos consultas de anexo y dos consultas de actualización, porque la intención es que según a lo que juegue, así mismo se moverá. Vamos ahí avanzando. Entonces, en ese momento tomamos el ID, abrimos, entonces se exhibe el número del pedido y al frente está el nombre del cliente, entonces elegimos, cuando elegimos, al dar un enter, entonces sucede el after update, ese es un procedimiento de evento que significa después de actualizar. En ese momento no va a entrar inmediatamente, sino lo que va a hacer es valorar, va a establecer un flujo condicional. En ese flujo condicional lo que va a hacer es que va a rebotar una ventanita emergente con sus dos botones, sí y no, para indicar. Entonces, es muy importante que quede claro el mensaje como lo va a ver el usuario. Así, este pedido es total o parcial. Mire lo que está preguntando. Este pedido es total o parcial. Indique sí igual a total o no igual a parcial. Eso significa que si yo tomo el botón sí, es total. Y si tomo el botón no, es parcial.
Está activando una ventanita de bebé yes no, que significa presencia de dos botones, un sí y un no. Está su título esbozado en la barra del título de esa ventana emergente que se llama aviso remisión. El bebé yes y el den. Entonces, cuando es un den, entonces en la parte que es de la prueba lógica, la parte verdadera, entonces actuará en función a cargar el formulario que se llama FMKREM-CS1P. Es decir, ahí bota todos los ítems del pedido para que uno los pueda marcar. Y con función a eso, él va y contabiliza, ¿sí? Total de elementos y total de todo ese pedido para que quede establecido en el BRREMCIA y en el ítem de la parte de la remisión. Entonces, está eso. Pero si yo le digo no, entonces él volca el formulario que se llama FMKREM-CS2PET. Es decir, ese lo que está haciendo es trayendo lo que está enmarcado como falso, es decir, que no está marcado. Es decir, es uno de esos elementos que no se ha marcado y que por ende, como no se ha marcado, es porque no ha salido, es porque hasta ahora se va a despachar. Entonces es importante que quede exhibido. Entonces está ahí. Vean, después viene enseguida dos puntos importantes. El BRREMCIA, después de que ya se ha visto el formulario y se han cargado y ha sumado y todo eso, entonces el BRREMCIA, cuando yo le doy un clic, él va inmediatamente a rebotar el valor de una variable pública que está aquí, mbp.brrenfin. Eso está estipulado allí en un modulito que se llama MVP. Ustedes ya saben cómo son esos módulos, porque yo lo he explicado en el proyecto veterinario, el MVP, MVP. Entonces ahí está la primera variable pública que se llama BRREMFIN y la otra variable pública que se llama TTARTREM, que es la del total de los artículos y la otra es el valor total de la remisión. Entonces tanto el uno como el otro van a quedar cargados cuando se haga un clic. Para terminar este punto, en la parte de actualizar viene lo más interesante. Vuelve otra vez y se presenta un sí condicional. En ese sí condicional volvemos y decimos, este pedido es total o parcial, indique sí, total o no parcial, ¿sí? Cuando nos referimos a este pedido es que si es total, o sea, para la remisión que se va a trabajar, o es parcial. Total, vienen todos. Parcial, pues los que están faltando. Bueno, se titula la ventana emergente como aviso remisión. Y entonces, cuando es el sí, ¿ella qué tiene que hacer? Bueno, guarda la información con este 12mRUN, coman, ACCMD6. Luego activa el 12M set warnings en falso y establece correr las consultas de anexo y dos de selección. Entonces la de anexo, la de actualización y la de actualización del contador. Entonces está la de la anexo, se llama MGARREN, se llama PETFIN y la de actualización se llama MGARREN hace REM y la del contador que se llama mega nuevo número REM para el caso cuando es total. Y cuando es parcial, entonces estará presente solo otro nombre, ¿no? CSACAX mega REM PETFIN 1 y el otro es CSAC mega REM hace REM 1 y el de contador. Y termina ahí. Y esto es todo el código que tiene prácticamente este formulario que se llama FMKREM-Ingreso. Bueno, ahora otro punto importante, entonces ya hemos visto cómo está esta parte acá. Bueno, yo les decía que aquí donde decía venta contra con entrega a terceros, hay acá este ítem acá, me equivoqué, aquí es con entrega a terceros, listo, porque ahí me había equivocado. Entonces, este cuadro, este es un botón de un cuadro, un grupo de opciones que trae presente 13 opciones. Cada uno de estos dibujitos, dentro de las propiedades, hoja de propiedades en el dato, aparece el numerito que le corresponde. Por ejemplo, este le correspondió el 13, a este que estoy aquí tocando le correspondió el número 4. A este le correspondió el número 7, y así es por el estilo. Entonces, tiene sus respectivos números y con función a esos números, todo está siendo guardado
en este marco que está llevando la bandera para el campo que se llama MBORREM, que es el motivo de la remisión, y con función a eso el DPCREM, entonces el que se va a activar recibiendo la información según el número y estará referenciando respectivamente. Bueno, eso por un punto aparte. Bueno, ¿qué otro punto más importante acá? De aclarar acá. Bueno, hay veces que cuando yo termino acá de escribir el detalle de entrega, puede caer acá en este control. Pero si cae en este control, no se preocupe porque ahí existe un comando que es control y tecla tabulador al tiempo para volver a caer aquí en el vehículo. Y ahí sigue usted con lo demás. ¿Listo? Bueno, otro punto importante. Vamos aquí a cerrar. Digámosle que sí. Entonces, les decía, en el caso de la consulta, vamos a mirar las consultas un momentico. Entonces, la consulta que se llama CS1P. Ahí vamos a mirarlo. Bueno, esta consulta aquí trae simplemente lo siguiente. Está tomando una vía hacia la tabla que se llama MMGAPET PERE DETALLE. Era el proceso del orden de pedido. Entonces, acá solamente está exhibido lo que corresponde al pedido. Entonces, el producto, el detalle, la cantidad, el valor unitario, el CV total y marcado. ¿De acuerdo? Y marcado. Y está parametrizado en lo que corresponde al pedido. Ese pedido ahí está enunciando pues el nombre del formulario FMGARREN, ingreso, IDP. Bueno, ¿listo? Entonces él va y lo enuncia. Lo enunciará porque cuando yo le dije total, pues él va a mostrar todo lo de ese pedido que aún no se ha marcado. ¿Listo? Ok. Y este otro que se llama el CSMGARREN CS2P es el que define la visualización de lo del pedido, pero lo que no se ha marcado. En este marcado, por ejemplo, dice aquí falso. Entonces, como en el momento en que uno ingresa al dato, marca, ¿no es cierto? Entonces, algunos quedan sin marcar. Entonces, como algunos quedan sin marcar de esa remisión, adelante, después, cuando yo le diga parcial, él va a buscar de esa remisión, de ese pedido, lo que no está marcado y lo va a dejar exhibido, ¿sí? Por eso dice falso, por eso en el parámetro dice falso, porque va a dejar solamente los que no se han marcado, para que uno lo pueda marcar. Pueden ser dos, pueden ser tres, etcétera, ¿no? Y tiene dos controles aquí importantes que son marcado y enviado. Bueno. Entonces. En la parte de MMGAPET, PERE, detalle, tiene que estar presente tanto el marcado como el enviado. Y en este de acá también tiene que estar la palabra de enviado. Bueno, con respecto al anexo, ¿cómo va el anexo? En el primer punto, CSAXMGARREM, PETFIN. Vamos a mirar ese, el diseño, ¿no? Del anexo. Entonces, la tabla que se utiliza para anexar datos, ¿a cuál tabla? A MP, a MGAP, REM, PERE detalle, a esa se iba a ligar información. ¿De dónde? Proveniente de MGAP, PERE detalle. Entonces va también parametrizada. El parámetro se va en función al marcado, porque dice todo lo que esté marcado, o sea, que esté verdadero, y además que pertenezca a ese pedido, entonces se decía al REM PR detalle, ¿sí? Todo eso. Entonces, una vez que está desviado, listo, han quedado ya marcados, ok. Entonces, ahí va. Y el otro es el número PETFIN 1. ¿Qué tiene este PETFIN 1? Bueno, este hará una cosa un poquito diferente. Los elementos están marcados, pero el enviado está en falso. Bueno. Hay una parte que a mí me faltó explicar acá, y es que después, la primera vez, cuando hay el total, los elementos que tienen que ver con el PR detalle, una vez que por el total se dan, hay que correr una consulta de actualización para que marque el enviado de esos que están marcados, ¿no es cierto? Esa tiene que correrse, para que en la segunda rueda, o en la segunda marcha, en la segunda lanzada, como lo llamamos así, solamente aparezcan los falsos, o sea, los que no se han marcado en la parte de enviado, pero que están marcados en marcado, ¿no? O sea, en marcado están
activado y el enviado está desactivado. Y con el pedido como tal. Bueno, entonces sucede que cuando yo le digo total, entonces debe correr una actualización que se llama ACPET. Miren acá, aquí la tenemos. Esa se llama CSACMGARREM-ACPET. ¿Qué tiene que hacer esta? Pues que simplemente dice así, todo lo que esté marcado, vaya y marque el enviado. Marque el enviado con menos uno. Es decir, marca la casillita. ¿Sí? A todo lo que esté con el término marcado. Eso sucede después de que se ha dicho total. Después de que se ha dicho total. ¿Sí? Ahí. Bueno. Entonces, esta parte que está acá, que es el ACPED, no está aún referido en el ingreso. Voy aquí a ponerlo en el ingreso, a tenerlo aquí en consideración. Acá en el botón quise actualizar remisión. Ahí, vamos acá al procedimiento de evento. Y aquí cuando dice, si es un total, entonces también se tendrá en cuenta esa consulta. docmd.openquery, entre comillas, CSAC, MGREM, ACPET. ¿Listo? Es decir, corre el marcado de enviado y marcado. Bueno. En tanto que en el otro, no. Todavía no. Bueno. Ahí estamos en ese proceso. Bueno. Ok. Entonces, ahí está. Entonces, cerramos aquí. Entonces ya hemos podido conocer lo del ACP, lo del ACREN, lo del ACI1. Entonces aquí actualiza, aquí hace los anexos respectivamente. Entonces aquí cuando actualiza el ACREN, ¿qué hace el ACREN? Aquí de la actualización, este va a actualizar de la manera siguiente. Coge en función al número... coge el número de la remisión, que es el que se va a actualizar con función al número PED, ¿no es cierto? Y simplemente va y hace la respectiva, el cambio, ¿no? Hace el cambio respectivamente con función al número PED. Bueno, este que está acá, podemos encontrar lo siguiente. Cuando es el total, no hay ningún problema. El problema todavía se puede frecuentar es cuando es parcial. Esto es todo lo que toca todavía depurar. Pero, tranquilos que allá vamos a llegar. Por ahora, está listo, funcionando para total. Bueno, en la otra parte que es el del, cuando es parcial, que se llama CSACMGARREM-ACREN-1, este tiene lo siguiente. Dice, si el enviado está en falso, entonces vaya, anota el número de la remisión de acuerdo al número del pedido, ¿sí ve? Pero solo si enviado está en falso. ¿Qué significa eso? Que en la segunda vuelta, cuando yo llamo nuevamente un pedido para poder activar una revisión, y yo marqué ese, pues no, marqué ese, pero no marqué el enviado. ¿Por qué? Porque en el momento en que le dije parcial, pues ahí no estaba estipulado el ACPED, ¿no? Entonces, como no está estipulada el ACP, resulta que enviado está sin marcar. Entonces, como está sin marcar, entonces él ya sabe lo que tiene que agarrar. Él ya sabe lo que tiene que actualizar, no más. ¿De acuerdo? Bueno, entonces cerramos acá. Bueno, después viene la parte siguiente y es interesante. Vamos con el FMGREN-CS1PET. Este es un formulario de varios elementos, ahí podemos verlo. Dice, bien clarito, listado orden de pedido inicial para despachar. Vamos a ponerlo así más bien, para la palabra para despachar. Para despacho. Entonces este, corrámoslo acá un poquito. Ahí. Ahí está. Listo, ahí está. Bueno, entonces... ¿Qué nuevo hay acá para conocer? ¿Qué nuevo hay acá para conocer? Bueno, la parte que corresponde al valor de la mercancía tiene aquí una función que está trabajando con los checkbox. Vamos a mirar aquí en hoja de propiedades
en el dato, en el origen del control, la expresión anotada en ese cuadro de texto. En ese cuadro de texto, entonces aparece una expresión así. Vamos a leerla. Igual, de suma, abro paréntesis, abro comillas. Bueno, yo pienso que de pronto acá por lo chiquitico no se ve, pero yo voy a hacer aquí una parte interesante. Voy aquí a... Aquí. A ver, espérate un momentico, dile cancelar acá, minimizar, y voy aquí a cargar mi magnificador. ¡Oh! Espere, ahí está. Bueno, mi magnificador, entonces tomo acá este, y activo. Ahora voy a activar mi magnificador para que se pueda apreciar acá la función de esto. Ahí está. Ahí, podemos apreciarlo un poquito mejor. Bien clarito ahí. Entonces, observen cómo está aquí anotado. Igual de suma, abre paréntesis. Y aquí vemos la exposición de las comillas. Ahí está, mire. Comilla, SB total, comilla, punto y coma, comilla. Está presente el nombre de la consulta que tiene ese valor. CSMGAREN, CS1PED, cierra comillas, punto y coma, abre comilla, marcado igual true. ¿Por qué la palabra true y no menos uno? Porque es un checkpost. Y para la expresión de los checkpost, pues utilizamos dos palabras, o true o false. ¿Sí? O sea, verdadero o falso. ¿De acuerdo? Entonces aquí está esta casillita de este checkpost, entonces tiene el término true, igual true. ¿Listo? Entonces, cuando usted pone aquí la palabra marcado igual true, lo que él va a hacer es lo siguiente. Cuando yo marco la casilla de marcado, la marco, entonces él inmediatamente permitirá hacer la suma del campo SB total y me lo exhibirá ya, el resultado. Y ese resultado es el que yo necesito luego llevar al anterior formulario que se llama FMGAREN ingreso. Y guardarlo ahí en donde dice valor rencía, que es el valor de la mercancía de esa remisión, y los ítems de esa remisión, ¿sí? Que es lo que yo estoy definiendo como despachado. Bueno, entonces así está esa parte. Voy aquí a salir de ahí. Bueno, entonces está esa parte presente. Y para la parte del total de los artículos de la remisión, entonces aquí abrimos, ahí lo vemos, entonces acá otra vez voy a magnificar. Ahí fuimos, ahí dice, igual de con, abre paréntesis, abre comilla, y de PDT, cierra comilla doble, punto y coma, abre comilla doble, CSMGAREN, CS1PED, cierra comilla, punto y coma, abre comilla, marcado, igual true, cierra comilla, cierra paréntesis. Eso es todo lo que debe tener en ese control, no más. Ese control calcula, ¿sí? Y punto. Terminado ahí, vamos aquí. Voy a hacer la línea de aquí de mi magnificador y voy a decirle aquí aceptar. Entonces, ¿listo? Ahí está. Entonces, esos son los dos datos que deben estar expuestos en los cuadros de texto, que se llama texto 40 y texto 42. Y además, el texto 40 en el proceso del evento debe tener un me refresh. Y en el 42 un me refresh. ¿Para qué se le me refresh? Porque de pronto yo desmarco, marco, desmarco. Entonces, pues la idea es tener un dato actualizado de los valores. Entonces, cuando yo le doy un clic, actualiza los valores. Y entonces, eso es lo que ya me llevo yo prácticamente al anterior formulario. ¿Pero cómo lo hago? Porque estoy de uno que estoy abriendo y lo voy a cerrar. Si yo lo guardara en una variable privada, pues se pierde. Pero como yo lo estoy guardando en una variable pública, ahí queda residente. Y como queda residente, entonces en el otro formulario que se llama FMGAREN ingreso, ahí entonces al darle un clic, abrocha tanto el valor 1 como el de los ítems y punto. Y después actualizar y listo, ya ahí termina prácticamente la remisión. Bueno, bien, ese es el punto que quería explicarles porque, pues de pronto, eso no lo conocían ustedes, eso es nuevo para ustedes, esto lo conocen hoy en este video que es el número 129. Entonces ya queda ahí expuesta esa parte, no creo que hay nada más aquí por el lado de REN. Falta todavía cosas a nivel de REN, falta todavía mejorar un poquito la parte que tiene que ver con respecto al caso de cuando la remisión va a la vuelta de la segunda, porque algún artículo quedó pendiente de entregar, está todavía eso, ¿no?
La otra parte es que tenemos que hacer el del reporte, porque igual la remisión tiene que llevar su reporte, pero eso todavía lleva trabajo. Y en un video, pues no podemos hacerlo todo, porque ya con esto ya llevamos hartico rato acá. Entonces cierro este video, voy a cerrarlo acá, ¿sí? Cierro este video aquí. Y cierro aquí ya esta emisión. Y lo único que les quiero a ustedes decir es lo siguiente, que les agradezco mucho el comentario, que les agradezco que me regalen un like, que les agradezco su suscripción, que les agradezco que multipliquen, reproduzcan, refieran este lugar de formación, refieran esta escuela de formación, porque yo sé que hay muchas personas en Centroamérica, muchas personas en Guatemala que no tienen esta información, hay muchas personas en Ecuador, hay muchas personas en Costa Rica, en Panamá, en República Dominicana. Yo tengo varias personas claves, ¿sí? Por ejemplo, el señor Avril Abreu de República Dominicana. Bueno, si usted, amigo, me está viendo, le quedaré altamente agradecida que pueda referenciar el nombre del canal de InfoYayatec allá a su gente en República Dominicana. Para la gente que se encuentra en Panamá, Cedeño, bueno, ese es el apellido de él, que me acuerdo. Le quiero comentar también, pues si tiene la oportunidad de poder referir, hágalo, amigo, que todo es bienvenido acá. Para el caso de Venezuela, está Iván Mirabal y está el señor César Esqueda de Venezuela. Entonces también a cada uno de ellos les agradezco su apoyo. En España está el señor José María, García también, que nos puede ayudar. Está nuestro amigo Lapson, que también puede ayudar. Y bueno, hay cualquier cantidad de gente, bueno, que está dispersa en cualquier parte del mundo, todos pues operando en poder ayudar a este canal de InfoYayate para que pueda crecer, para que se puedan cumplir varios cometidos y que haya pues la posibilidad del cauce del ingreso del dinero para poder mejorarlo notablemente. Les recuerdo que yo estoy acá disponible para poderles a ustedes ayudar en sus proyectos. No solamente con este proyecto del establecimiento comercial, estamos operando con el del proyecto veterinaria, está el proyecto de la inmobiliaria, está el proyecto de la lavandería, está el proyecto educativo, está el proyecto del sector hospitalario, está el proyecto del sector jurídico, etcétera. Hay también de la parte financiera, son muchos porque son varios proyectos los que están en este momento liderando InfoYayate, entonces quedo muy agradecida con que ustedes me puedan ayudar. Cierro este video y aquí me voy agradecida y los invito a que estén pendientes de la próxima entrega con respecto a este tema. No olviden que estamos también trazando el tema de la veterinaria. Estemos pendientes de todo lo que pasa en el canal de InfoYayate. Hasta pronto, amigos, y nos vemos próximamente.